Muy buenas a todos, hermanos de Acero, bienvenidos a otro video más de For Honor. Y el día de hoy les traigo algo que le prometí hace unos días atrás. Y es sobre algo que se venía especulando hace bastante tiempo. Y es sobre la existencia de lo que nosotros conoceríamos como América. Y en este caso estaríamos hablando de que posiblemente pueden llegar a existir dentro del universo de For Honor los que son los nativos americanos. Y si bien a lo primero esto era algo bastante trivial porque realmente se tenía una pequeña porción de pista muy diminuta. Ahora con la llegada de esta última temporada del año 5 se han revelado cosas con las cuales se pueden enlazar muy pero muy bien. Y de esa forma también podemos especular más sobre este tema. Pero antes de comenzar en este video le hago la invitación a mi nuevo canal de Ragnarok Horror, donde estoy subiendo contenidos de juegos de terror y estoy con el objetivo de llegar a los 1000 suscriptores antes de fin de año. Así que si les interesa la idea les dejaré el enlace dentro de la descripción de este video y también en mensajes marcados. Para empezar, las primeras pistas las tenemos dentro de la campaña de For Honor y este es en el caso de la campaña de los caballeros en el 1.4. Esto quiere decir en nuestra cuarta misión en la cual nosotros jugamos con Holder Cross. Dentro de los observables de esta campaña tenemos dos muy particulares que nos cuentan lo siguiente. Los vikingos son tan antiguos como nosotros. La única diferencia es que ellos desaparecieron durante siglos. Nosotros no. Pero si te preguntas qué derecho tienen sobre estas tierras, fíjate en las ruinas de sus ancestros. Los reyes antiguos de los vikingos eran poderosos. Surcaron el océano y, cuando los mares se congelaron, se perdieron en la historia. Pero después, regresaron. Como podemos escuchar dentro de los observables de esta campaña, lo que nos están contando son las viejas travesías de los vikingos y de cómo estos cruzaron el océano. Nos cuentan de que los antiguos vikingos habían desaparecido y que estos después aparecieron de repente. Nadie sabe dónde se fueron, pero sí, muchos decían de que estos habían cruzado el océano. Y dentro de lo que nosotros conocemos de las sagas vikingas, hay algo que se llama Vinlandia. Para los que no lo conozcan, Vinlandia sería un territorio que descubrieron los vikingos cruzando el océano y esto corresponde a lo que es Canadá y Estados Unidos. Si bien el asentamiento de los vikingos en estos lugares no prosperaron como se esperaba y tampoco estuvieron mucho tiempo, sí ya se sabe actualmente de que los vikingos fueron uno de los primeros en llegar a América, incluso antes que Colón. Pero esto sería, digamos, la historia tradicional, porque después tenemos el lore de For Honor y aquí es donde lo vamos a enlazar con lo que está sucediendo actualmente dentro de esta temporada. ¿Recuerdan el video anterior que hablábamos de los Outlanders? Ya se había, digamos, conocido lo que significaba ese código que había aparecido en lo que son las órdenes, en este caso es la orden de la comunidad. Se ha descifrado todo ese código y ha dejado caer lo que es la palabra Outlander, que quiere decir alguien que es fuera de esta tierra. Pero esto seguramente haga referencia al nuevo héroe, que es un marinero, que es un pirata. Pero también tenemos otra orden en la cual nos cuenta algo bastante curioso y es una de las hazañas que ha hecho Astrea. Incluso esto se habla de que sería antes de que Astrea aparezca dentro de For Honor. Y nos cuentan que Astrea se había aventurado a cruzar el mar y esta había llegado a una tierra lejana. Y que se había encontrado con el líder de los marineros y que entre ellos dos tuvieron que unir fuerza brevemente para luchar contra un enemigo en común. Y aquí está la clave, gente, porque estaríamos recopilando toda la información que teníamos anteriormente y uniéndola a esta nueva orden que ha salido. Es decir, Astrea ha cruzado el mar en algún momento, ya se había cruzado con este marinero que sería el nuevo héroe. Y juntos tuvieron que unir fuerzas por un enemigo en común. Es decir que tenemos enemigos por fuera de Hitmore y del otro lado del mar. No se sabe quiénes serían estos enemigos, pero todo intuye de que estaríamos hablando de las tierras de América. Y si lo enlazamos con la información que ya tenemos del modo campaña, estaríamos hablando de que posiblemente hayan estado en Vinlandia. Es decir, los vikingos ya prácticamente podríamos decir que sí, pero tendríamos que saber si Astrea y estos marineros habían llegado ya a América. Esto sería una puerta increíble, gente, para que en algún momento llegue algún refuerzo para los vikingos que sea del origen de Vinlandia, ¿por qué no? Así que me gustaría saber qué opinan ustedes de todo esto. Me lo dejan en los comentarios. Gracias por mirar y nos vemos en el campo de batalla.